Pero esas, pero es que en esas 50 horas hay un montón de cosas. En esas 50 horas de campaña principal, que no hablamos de nada secundario, el juego se nota mucho que hace todo lo posible porque estés más. Y eso no tendría por qué ser malo, ¿vale? Que te obliga a estar más. Si no fuera quien lo hace mal. O sea, porque, por ejemplo, esto de esto pega también el Fallout 4. Yo se le criticó al Fallout 4 mucho por eso mismo. Y es que el Fallout 4 hace todo lo posible porque te quedes un poquito más. Ya sea con misiones cíclicas, por ejemplo. O con cosas así. Que a quien le guste, pues a tope, oye. No, no es criticable, ¿sabes? Sí que es cierto que, por ejemplo, la gente como a mí, pues... Yo qué sé, me gusta tener... El pensamiento de decir, vale, estoy gastando todo esto, pero... Pero a cambio el juego me está dando esto. ¿Sabes? Una historia decente, aprendo, cualquier cosa. Que de hecho, por eso me hice bastante fan de esta saga. Porque me divertía Los aquí estarán y, a y aparte de divertirme, aprendía un cojón y medio. ¿Vale? Y vale. De hecho, por la carga histórica es por lo que digo que a mí que metan cosas sobre la mitología me gusta. Sí. Por eso digo que dan ganas de matar a todas las estatuas, porque joder. Con lo que necesito. Bueno, claro, aquí no voy a poder mejorar tal, pero.
Cuando salga de aquí voy a mejorar el barco entero, tú. Vale, voy a necesitar el subideguir. Aquí. Buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juego en tele. Como no acostumbro a cosas competitivas desde hace mucho. Una grande. O sea, si jugase con una pequeña me pillaría un monito. Total. O sea, sí que es cierto que si jugase desde, en plan, cosas competitivas o mierdas varias, me pillaría un monitor. ¿What? ¿Hola? ¿Cómo mierda no te has coscado de que estaba aquí? Hostia puta. Pero es eso. ¡Holú! ¡Ah, más bien! Vale. Bye. De hecho, estoy a punto de pillarme un monitor bueno. Te mataré muy pronto. Y lo que me hizo decir una polla es literalmente decir, ¿para qué me voy a pillar un monitor que me cuesta uno muy bueno y relativamente grande, porque me gustan las pantallas grandes, entre 200 a 300, cuando tengo una televisión de 50 y pico pulgadas, que es donde jugaba la PlayStation? Pues ¿qué hice? Conecté el ordenador a la televisión y ya estaba por culo. Y esta la voy a ampliar cuando pueda.
Vale, última parte del mapa. De hecho, tengo otra tele. La cual no... Joder, me cago en Dios. Ahora. No le doy uso. Porque más grande de la que tengo aquí me estorba. Sinceramente. O sea, más grande me estorba. Y en tema calidad, hasta que no cambien según qué cosas. Nanay. De hecho, lo que tengo pensado en un futuro es mejorar una vez más el ordenador. Y con eso pillar una tele nueva. Y pasar las cosas a 4K. Hace gracia que me salga ahora. Vale. Una auténtica reina de Amazonas. Descansa en paz. Vaya, he desaparecido. Chico. Bueno, pues te mato normal. Vale. Joder, se supone que esto está petado de peña, ¿eh? También te voy a decir.
Y te he matado de una, si no me equivoco. No es grande ni nada la puta zona, me cago en Dios. Luchar conmigo será victoria. Vale. Lo de los chiquitos. ¡Alu! Eso no va a poner un gusto. A ver, yo me lo podría poner, pero hay momentos que me despisto porque a lo mejor estoy pensando en mis cosas y me como un golpe. Y con esa lanza, un solo golpe te mata. Yo es por lo que no la pongo. Porque en verdad podría hacer lo mismo, ¿eh? O sea, me podría poner esta, hacer todo este daño y jugar a literalmente no ser visto nunca, porque como se ha visto, soy muerto. No, claro, me faltaría grabar eso. ¡Mmm!
Vale. Sí, o sea, si al final es lo que te digo, no soy propenso a ponerme esto, porque en algún momento mataré de un solo golpe, pero habrá tanta gente que, como me ve alguien, estoy muerto. A menos que salga por patas. O sea, normalmente no me lo pongo por eso, por quitar esa tensión y ya, pero creo que no vamos a tener mucho problema. No, con esto me cargo las estatuas también de un golpe, ¿eh? Bueno, pues no sé, ¿eh? No, de un golpe no. No tengo el... O sea, por el crítico sí lo mato, pero por el crítico. ¿Sabes? Sí. Sí, a ver, ahora que llevo visto el mapa y tal, para el mundo veo más coherente. No. Gracias, pero estoy bien así. Hola.
¡Guapo! Ven para acá. Madre. Creo que los tesoros tienen valor hasta en el inframundo. Me acojoné un poco, No te voy a engañar que me echo un poco de popó ahí, Me echo un poco de popó ahí, Vale. Qué raro me parece que solo hubiera uno. Vale. Bienvenido sea si solo había uno.